Caminos extremos. Estoy recorriendo las gélidas carreteras del nordeste de Siberia para llegar al círculo polar ártico, un lugar casi deshabitado, donde las temperaturas se desploman en invierno por debajo de los 60 grados bajo cero. Deseadme suerte en esta aventura por los caminos extremos de Siberia. La República de Sayá-Yakutia se encuentra a más de 8.000 kilómetros de Moscú y posee algunas de las carreteras heladas más peligrosas del mundo. Mi odisea comenzará en su capital, Yakutsk, desde donde viajaré hasta la aislada localidad de Sevian-Kuyol, por una de las carreteras heladas más traicioneras de Yakutia. ¿Estás seguro de que no nos vamos a hundir? Después de volver a la capital en un vehículo militar soviético reconvertido en taxi, recorreré la escalofriante carretera de los huesos, construida con el sacrificio de miles de prisioneros del gulag de Stalin. En la remota localidad de Topolino-E, asistiré a una emocionante carrera de renos. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Sí! Y durante la última etapa de mi viaje, a bordo de un camión de mercancías, intentaré cruzar un río helado que ha comenzado a fundirse para alcanzar mi ansiada meta, el Círculo Polar Ártico. Creo que se me está mojando los pies. Caminos extremos, Siberia. Yakutsk está situada junto al río Lena, que permanece helado la mitad del año. Y aunque no alcanza los 300.000 habitantes, es la ciudad más importante de la República de Sayá-Yakutia. Es la capital más fría del mundo. En el mes de enero, la temperatura media es de 41 grados bajo cero. Pero por suerte para mí, ahora estamos a comienzos de abril y el invierno ha quedado atrás. Hoy hace un hermoso día, luce el sol y los termómetros marcan tan solo un grado bajo cero. La primavera inunda el aire. Una pequeña ventaja del frío extremo es que, durante el largo invierno, el mercado de pescado puede desplegarse al aire libre. Es como si la ciudad fuera una gran cámara frigorífica. Pero con la llegada de la primavera, esta visión desaparecerá en tan solo unos días. La cuenta atrás ha comenzado para el mercado de pescado al aire libre y también para los camioneros. Los ríos helados se descongelarán pronto. Y como no hay puentes en muchos de ellos, las pequeñas localidades deberán ser abastecidas en los próximos días, antes de que queden bloqueadas durante meses. Me gustaría visitar Yakutsk, pero las carreteras heladas ya han comenzado a derretirse. Así que si quiero alcanzar mi destino final, será mejor que me ponga en marcha. Durante mi primera etapa, tras recorrer unos 160 kilómetros, intentaré atravesar el río Lena para llegar a la humilde localidad de Sevian-Kuyol y seguir viajando por algunas de las carreteras de montaña más extremas del mundo. Pero cruzar un río helado de más de 3 kilómetros de anchura no será nada fácil. Todos los años, las autoridades cortan las carreteras heladas que atraviesan los ríos alrededor del 15 de abril, cuando su espesor ya no es suficiente para garantizar la seguridad. Faltan 10 días para el 15 de abril, pero como no ha sido un invierno demasiado crudo, es posible que adelanten la fecha. La carrera anual ha comenzado,
Los que no crucen durante los próximos días tendrán que esperar 6 semanas hasta que los ríos se descongelen por completo y los ferries empiecen a navegar. Hemos conseguido cruzar el hermoso río Lena. Aún nos quedan 3 horas de viaje hasta la aldea de Seguián Cuyol. Pero si todo sale según lo previsto, llegaremos antes de que caiga la noche. El paisaje es precioso. Si te gustan las carreteras blancas bordeadas por árboles, porque es casi lo único que vas a ver. Mires donde mires, siempre contemplarás este paisaje inmenso e interminable. Bosque, nieve. Bosque, nieve. A la mañana siguiente, una nueva nevada desafía a la primavera. Pero los vecinos de esta pequeña aldea de menos de 500 habitantes están acostumbrados a este clima inhóspito. Los niños van a clase en motos de nieve. Y desde muy pequeños aprenden a soportar los rigores del crudo invierno. Mirad, estos bloques de hielo son su fuente de agua potable. Aquí no hay agua corriente, así que traen estos témpanos del lago, los dejan aquí durante el invierno y van llevando trozos a casa para licuar el agua que necesiten. Aunque es una aldea pequeña, hay muchos camiones aparcados, ya que es el punto de partida de una carretera de hielo que lleva a las montañas y que solo es transitable durante el invierno. Muchos vehículos cisterna utilizan esta ruta a diario para transportar el combustible que las aldeas montañesas necesitan para hacer funcionar la calefacción. Y yo voy a intentar viajar en uno de ellos. ¡Sergei! Hola, soy Sei. Es un placer. ¿Cómo estás? ¿Listo para este viaje infernal? Sí. Me encanta tu camión. ¡Es un monstruo! Sergei Sobolotsky lleva más de 30 años haciendo esta ruta. Así que es un chofer experto, capaz de superar cualquier contratiempo. Comenzó trabajando con un viejo camión, pero ahora conduce un modelo mucho más moderno, un Kamaz ruso de 10 toneladas. Parece un vehículo sólido y muy resistente. Este es un entorno extremo, así que necesitas un buen camión. Un vehículo que se averíe lo menos posible, porque las carreteras son muy malas. Y si te quedas tirado aquí, las cosas pueden complicarse mucho. Esta es una de las peores. Es muy peligrosa. Siempre que viajas por ella, de una aldea a otra, te juegas la vida. Porque las condiciones pueden cambiar de golpe en tan solo una hora. Esta carretera de invierno es una de las más peligrosas de Sayá-Yakutia, ya que la mayor parte de sus 160 kilómetros transcurre sobre la superficie de un río helado. Aún estamos en tierra firme, pero muy pronto llegaremos al río. Y entonces nos enfrentaremos al auténtico reto. El deshielo primaveral ya ha comenzado y la capa helada se funde a gran velocidad.
¿Cuánto tiempo seguirá siendo transitable? Porque ya estamos pisando agua licuada. No falta mucho para que las autoridades impidan el acceso. Tal vez nos dejen hacer dos viajes más, pero no tardarán mucho en prohibirnos el paso. En pleno invierno, el espesor del hielo puede alcanzar los 3 metros. Si es hielo macizo, podrá soportar sin problemas el peso de un camión cargado. Pero cuando el río se congela formando capas con bolsas de agua intermedias, la situación se torna muy peligrosa. El deshielo está expandiendo las grietas, por lo que existe un riesgo muy real de que el camión atraviese el hielo y terminemos en el fondo. Como el agua se congela de forma irregular, el peso del camión puede quebrar el hielo y hacer que se hunda. El hielo de los bordes se va agrietando a nuestro paso. Esta es una de esas cosas que tu madre te dice que no se te ocurra hacer en la vida. Viajar sobre un río que se está fundiendo es algo muy arriesgado. Dios mío, los neumáticos están patinando. Espero que no quedemos atascados. Vamos, vamos, sigue adelante. Nos hemos liberado por los pelos. Y menos mal, porque si te quedas atrapado aquí, puedes morir de frío. Un conductor bloqueado, lo normal es que no lo cuente. Sí, así es. Da miedo recordar las víctimas mortales que se ha cobrado esta carretera. Pero me consuela saber que la mayor parte de los accidentes y averías que cegaron sus vidas tuvieron lugar en pleno invierno, con temperaturas extremas. También me tranquiliza saber que mi amigo Sergei es el conductor con más experiencia de toda la región. Vaya. Hemos pillado un bache de unos 60 centímetros. No deja de sorprenderme que haya alguien capaz de conducir por aquí. Nuestra lenta travesía sobre el hielo semiderretido nos lleva varias horas. Pero el largo viaje río arriba debe efectuarse a una velocidad prudencial. Por lo que recorrer los 160 kilómetros que separan Seguían Cuyol de la aldea de nombre casi idéntico, donde descargaremos el combustible, nos lleva todo el día. Aunque hemos tenido suerte, ya que cuando el tiempo empeora y se desata una tormenta, este fatigoso trayecto puede alargarse hasta 3 jornadas. Un poco antes de llegar a nuestro destino, Sergei se detiene junto a un sencillo altar para dar gracias por tan venturoso viaje. Vamos a hacer una parada junto al árbol del chamán. Muy bien. Está lleno de ofrendas. Sí. Veo muchas bolsitas de té. Bajemos a dejar nuestra ofrenda. Vamos. Vaya. Es impresionante. Aquí. ¿Hacemos una ofrenda de cigarrillos? Sí, cigarrillos. Así que les gustan mucho. Yo no fumo, pero respeto su voluntad. Y ahora vámonos, o moriremos congelados. Dejamos atrás el árbol de las ofrendas para cubrir la última etapa de nuestra larga travesía. La aldea de Seguían Cuyol se encuentra tan solo una hora, pero cuando llegamos ya es de noche. Supongo que sus habitantes te darán las gracias por traer todo este combustible, porque ha sido un viaje largo y muy peligroso. Tras una jornada extenuante y llena de dificultades, Sergei aparca junto a los tanques de la aldea, donde el valioso combustible será descargado por la mañana. Sergei se pone en marcha a primera hora, consciente de que la carretera será cerrada al tráfico en tan solo unos días. Los pastores de renos de esta zona dependen del combustible que traen los camioneros para alimentar su pequeña planta térmica, sus motos de nieve y sus generadores eléctricos. Y Sergei se llevará un buen pellizco si logra traer más combustible antes de que el hielo termine de fundirse.
porque después el suministro se verá interrumpido durante 8 largos meses hasta que el invierno reaparezca. Yo también he madrugado para buscar otro medio de transporte. He dormido de maravilla en esta pensión. Y hoy tenía pensado visitar la aldea. Pero acabo de enterarme de que hay un festival anual de pastores de renos en el siguiente pueblo, al otro lado de las montañas, que tendrá lugar en tan solo unos días, y no me lo puedo perder. El problema es que no hay ninguna carretera directa, por lo que voy a tener que dar un gran rodeo vía Yakutsk para llegar a tiempo de asistir al festival. Así que debo darme prisa y encontrar un taxi. Buenos días. Hola. Me han dicho que vas a Yakutsk. Así es. ¿Puedes llevarme? Iría en la parte de atrás. Sube. ¿Sí? Me llamo Sei. Dima. Dima, encantado. ¿Qué camión tan bonito? Es un Seal 131. Cuéntame cosas sobre él. Fue construido en el 87 y es un camión fantástico. Tiene 6 ruedas motrices y es muy ligero, por lo que es perfecto para circular sobre el hielo. Antes era un camión militar que utilizaban los oficiales soviéticos. Oficiales que iban sentados en el interior de la caja y que tú llevabas aquí y allá. Dentro podían dormir hasta 6 oficiales. Este camión era como un cuartel general móvil. Es una historia asombrosa. ¿Y yo también voy a ir detrás? Sí, acompáñame. Muy bien. Veamos cómo es. Dentro hace calor y estarás cómodo. Sube. Gracias. Voy a viajar junto a una familia que también se dirige a Yakutsk. Es muy confortable. Estos veteranos y robustos camiones de origen militar son los únicos taxis capaces de afrontar tan peligroso trayecto con ciertas garantías. Viajar por el río semiderretido pone a prueba nuestra resistencia. El constante vaivén nos zarandea sin parar durante más de 8 horas. Pero cuando ya pensaba que este bamboleo no iba a terminar nunca, nuestro conductor nos avisa de que ya rodamos sobre tierra firme y de que llegaremos a nuestro destino en tan solo unas horas por una carretera menos bacheada. Una vez en Yakutsk y sin tiempo para descansar, inicio otra larga etapa rumbo al Festival de Pastores de Renos. Y lo hago a bordo de un simpático vehículo ruso con tracción total, conducido por el guía Slava Mesnika. ¿De qué marca es esta furgoneta tan chula? Es una UAS. ¿UAS? UAS. ¡Vaya! La temperatura en la capital sigue ascendiendo y el deshielo prosigue su implacable avance. Pero por suerte, en las afueras, el río Lena sigue siendo transitable y no tardamos en adentrarnos en los vastos bosques siberianos. ¿De qué año es? Empezó a rodar en 2007. ¿En serio? Parece un vehículo más antiguo, casi un clásico. Eso es porque su diseño no ha cambiado desde 1963. Así que tiene el mismo aspecto que en la época soviética. Sí, su aspecto es el mismo. ¿De verdad? El motor es distinto, pero el resto no ha variado. Es un modelo muy popular en Yakutia. Ya. ¿Y por qué es tan popular? Porque nuestras carreteras son duras y peligrosas, y las distancias entre aldea y aldea son enormes. Por eso necesitamos vehículos fiables y muy robustos. Tras una larga y monótona jornada, llegaremos a una pequeña localidad donde pasaremos la noche.
Y después de disfrutar de un sueño reparador, pondremos rumbo al Festival de Pastores de Renos de Topolino E. ¿Estamos llegando ya? Todavía no. Ya. Paciencia, amigo mío, paciencia. Sí, es un consejo que me han dado otras veces. Vale. ¿Cantamos alguna canción para entretenernos? ¿Sabes alguna? ¿Te suena 99 cervezas en la pared? Con esa podemos matar al menos media hora. 99 cervezas en la pared, coge una y pásala, y 98 quedarán. 98 cervezas en la pared, una de ellas se caerá, y 97 quedarán. ¿Vamos a cantar conmigo? 43 cervezas en la pared, una de ellas beberás, y 42 quedarán. Queda una cerveza en la pared, queda una sola botella. Esa cerveza se caerá y ya ninguna quedará. Bien. Nos hemos levantado temprano, así que antes de dirigirnos a Topolino E, tenemos tiempo para conocer la singular historia de Teopli Kyuch, una aldea que desempeñó un papel crucial en la Segunda Guerra Mundial, pese a que la batalla más cercana contra la Alemania nazi se libró a miles de kilómetros. ¿En este lugar remoto aterrizaban aviones de guerra estadounidenses? Este viejo aeródromo situado a las afueras fue una etapa vital en la ruta aérea entre Alaska y Siberia. Una parada establecida en los años 40, después de que la Unión Soviética fuese invadida por Alemania y se uniese a los aliados para luchar contra Hitler. Los cazas de la Fuerza Aérea Rusa B-39 y B-63, de fabricación americana, han llegado al aeródromo de Ladd Army Field en Fairbanks, Alaska, tras volar 3.300 kilómetros. Y una vez revisados por mecánicos americanos y soviéticos, recorrerán 800 kilómetros sobrevolando el mar de Bering. En su travesía, vía Alaska y Siberia, hacia el frente oriental ruso. Esta era la ruta que seguían. Así que despegaban en Estados Unidos, sobrevolaban Canadá y Alaska, y después pasaban por aquí. La escasa autonomía de los aviones de entonces impulsó la creación de numerosos aeródromos a lo largo de la ruta para que los aparatos que volaban rumbo al frente oriental para luchar contra los nazis pudiesen repostar y ser revisados. ¿Cuántos aviones pasaron por aquí? Más o menos unos 8.000. ¿8.000 aviones entre cazas y bombarderos? Sí. Un número muy alto. ¿Y cuál fue su importancia en el desarrollo y el desenlace de la guerra? Fueron vitales para la Unión Soviética, porque cuando Hitler nos invadió y nos obligó a entrar en la guerra, en 1941, nadie se lo esperaba. No estábamos preparados. Así que durante el primer año fuimos de derrota en derrota. La Unión Soviética necesitaba aviones para enfrentarse a Hitler. Y esos aparatos ayudaron a ganar batallas tan cruciales como la de Stalingrado. Sí, así ocurrió. Me encanta saber que nuestros países se ayudaron en tiempos tan difíciles. Sí. A veces nada une más que un enemigo común. Es cierto. Me gustaría quedarme para conocer más detalles de aquel periodo turbulento. Pero tenemos por delante un viaje de al menos 5 horas hasta Topolino E, donde esta tarde se celebra el Festival de Pastores de Renos. Estoy ansioso por llegar, pero esta carretera resbaladiza y traicionera obliga a tomar enormes precauciones. Y no tardamos en ver que bajar la guardia, aunque sea un segundo, puede tener terribles consecuencias. Un camión accidentado. ¡Madre mía!
y el contenedor ha salido volando. Es una advertencia clara de que hay que ir despacio. Sí. Y ser muy precavidos. Es algo que te ayuda a recapacitar, pero preferiría no haberlo visto. Seguimos avanzando con extrema cautela por esta solitaria carretera helada, que bordeando barrancos sobrecogedores, se adentra en el espectacular paisaje montañoso. Tras 5 horas de viaje, llegamos por fin a Topolino-E, un minúsculo pueblo de pastores de renos, situado a 160 kilómetros de la población más cercana. Antes de acudir a su festival anual, hacemos una breve parada junto a un sencillo monumento. Está dedicado a 3 pilotos soviéticos que murieron en 1943, cuando su avión se estrelló en la zona mientras volaba hacia el lejano frente para luchar contra los nazis. Los restos del aparato fueron encontrados por unos pastores de renos. Topolino-E tiene tan solo unos cientos de habitantes y casi todos se dedican al pastoreo de renos. Por lo que el festival de primavera, que celebra el fin del largo y gélido invierno siberiano, es el momento más esperado del año. En este río congelado que hay a las afueras, tiene lugar el festival anual de pastores de renos. ¡Mirad qué escenario tan precioso! La fiesta comienza con un gran desfile por el río helado. Los participantes saludan sonrientes antes del inicio del principal evento de la jornada. Una serie de carreras de distintas distancias que se disputan a lo largo del día, en las que cada ganador obtiene su premio. Al final de tan festiva jornada, el competidor que más carreras haya ganado se convertirá en el campeón. Pero como este año los dos mejores han obtenido las mismas victorias, tendrán que disputar un reñido desempate. Estamos a punto de presenciar el cara a cara final. Los dos más rápidos han empatado, pero alguien ha dicho, solo puede haber un campeón, y ha ofrecido como premio 2 magníficos renos. Así que ahora tienen que correr otros 5 kilómetros bajando hasta allí, dando la vuelta y volviendo aquí para dilucidar quién es el campeón. Unos 10 minutos más tarde, los renos se aproximan a la línea de meta y vuelven a estar tan igualados tras casi 5 kilómetros de extenuante carrera que es imposible vaticinar cuáles serán los ganadores. ¡Están igualadísimos! Cualquiera de los dos puede ganar. Es increíble lo igualados que están tras casi 5 kilómetros. Si siguen así, volverán a empatar. La línea de meta está ahí, junto a una varilla vertical. Y llegan pegadísimos, hombro con hombro. Aún es imposible saber quién ganará. ¡No me lo puedo creer! Han llegado separados por una distancia insignificante. Los dos han demostrado ser unos auténticos campeones. Pero el de la izquierda ha ganado por una cabeza de reno. Y el premio son 4 renos, ya que otra persona ha donado 2 más. Deportividad hasta el final. ¡Eres un campeón! ¡El campeón de este año! ¡Lo has conseguido! ¡Has sido el más rápido! ¡Un hurra por el campeón! Os habéis ganado todo mi respeto. Seguid así, chicos. Tras dormir soñando con tan emocionante jornada, vuelvo a poner rumbo a mi destino final, el Círculo Polar Ártico.
Pero mi alegría se transforma en tristeza cuando Slava me cuenta que el origen de casi todas las aldeas de esta inhóspita región se remonta al monstruoso sistema de explotación forzosa de Stalin, el Gulag. Empezó a funcionar en 1930 y duró hasta el mes de enero de 1960, tras la muerte de Stalin en 1953. La gente era apresada y enviada al Gulag por cosas sin importancia, como elogiar algo procedente del extranjero. Yo qué sé, por decir, por ejemplo, que una cuchara americana era mejor que una soviética. Por algo tan simple te podían condenar al Gulag. ¿En serio? Sí. Bajo la dictadura de Stalin, millones de personas fueron condenadas a trabajos forzados por delitos insignificantes. Muchas de ellas construyeron carreteras en paisajes inhóspitos. Y numerosos puentes que aún se mantienen en pie. Miles de kilómetros de nuevas rutas en los que muchos presos perdieron la vida. ¿Por qué era tan importante construir estas carreteras? Porque Stalin necesitaba dinero y quería explotar los recursos naturales de estas zonas tan aisladas. ¿Minerales valiosos? Sí, extraía oro, plata, cualquier cosa de valor. Casi todas las aldeas de esta aislada región fueron campos de prisioneros del Gulag. Los mismos que construyeron las carreteras que conducían a las minas. En Siberia hubo centenares de campos. Pero aunque casi todos han sido demolidos, no lejos de Topolínoe, aún existe uno que sigue en pie. Es asombroso que siga aquí. Mira eso. Alambre de espino. Habrá que ir con cuidado. Esta cárcel fue desocupada hace más de medio siglo y apenas quedan restos de su mobiliario. ¿Cuántas personas crees que vivían aquí? Porque al parecer dormían en literas. Vamos a ver, a esta altura estarían las literas de abajo y a esta otra altura las de arriba. En cada una de las paredes dormirían unas 25 personas. Lo que multiplicado por 4 nos da 100. 100 personas apiñadas. Y otras tantas en la habitación de al lado. Así que en este campo vivían unos 200 presos. Sí. ¿Y cuántos campos podía haber a lo largo de la carretera? Cada 15 o 20 kilómetros había un campo. Esos son muchísimos presos. Sí. Y muchos de ellos murieron trabajando. Es una horrible historia. Sí, pero es nuestra historia, nuestro pasado. Y por cierto, tengo unas bolsitas de té para rendirles un pequeño homenaje. Una sincera y merecida ofrenda. Vámonos. Sí, salgamos de aquí. Mientras circulamos por la llamada Carretera de los Huesos, construida por los presos del Gulag, Slava me explica que Stalin exigió que las vías de acceso a las minas fueran construidas a un ritmo infernal, lo que ocasionó la muerte de numerosos prisioneros, obligados a trabajar a temperaturas de hasta 50 grados bajo cero. No podían enterrarlos como es debido. Por eso esta ruta se ganó el sobrenombre de Carretera de los Huesos. Porque cuando alguien moría en pleno invierno, a 50 grados bajo cero, el suelo estaba congelado y duro como una piedra. Era imposible enterrar su cuerpo. Así que lo que hacían era dejarlo donde había caído y construir la carretera encima. Así que estamos pasando sobre un cementerio.
Sí. Así es. Es horrible. Los muertos eran reemplazados por otros presos que se enfrentaban al mismo destino. Me estremezco al pensar en el inmenso coste en vidas humanas que supuso la construcción de esta inhóspita carretera. Tras conducir toda la mañana por la carretera de los huesos y hacer una breve parada en Kyubime, pasaremos la noche en la aldea de Chumpukitil, desde donde mañana viajaré hasta Honu para intentar llegar a mi destino final. En Kyubime llenamos el depósito, ya que la estación de servicio más cercana se encuentra a 4 horas de aquí. Y ya de paso, pedimos información a un amable camionero. Acaba de regresar de Honu, una pequeña localidad situada junto al Círculo Polar Ártico. Un lugar solo accesible por una carretera de hielo que se está fundiendo y que las autoridades podrían cerrar al tráfico en cualquier momento. ¿Cuál es el nivel del agua derretida? Hay muchísima agua fundida. ¿Te llega hasta aquí? ¿Hasta las rodillas? Dice que cada vez que se ha cruzado con otro conductor, se ha parado para avisarle de que no siga, porque hay muchísima agua. Lo que significa que si quiero tener alguna posibilidad de alcanzar mi meta, debemos darnos prisa. No llegaremos al inicio de la carretera de hielo antes de que caiga la noche. Y esta mañana no sabremos si el nivel del agua permitirá circular por ella a un vehículo tan pequeño. ¿Tú crees que podremos pasar? Como dijo un sabio, estamos en manos de los dioses. No depende de nosotros. Así es. Si el nivel del agua es excesivo para este vehículo, ¿habrá camiones más grandes haciendo este recorrido? Claro que sí, porque durante esta época del año, este trayecto es conocido como la Ruta del Oro. El riesgo es tan alto que todo aquel que se atreva será recompensado. A pesar del elevado plus de peligrosidad que cobran quienes lo consiguen, hay pocos camioneros dispuestos a arriesgarse. Slava no cree que su furgoneta pueda pasar, así que me aconseja que descanse esta noche y que mañana busque a un conductor con un vehículo mucho más grande que esté dispuesto a llevarme. Llegamos a Chumpukitil justo antes de que anochezca. Y como en esta aldea hay un popular bar de camioneros, tengo la esperanza de encontrar mañana al chofer que busco. Pero cuando me levanto a primera hora, la desolación me invade. No hay un solo camión a la vista. ¿Qué puedo hacer ahora? El tiempo está cambiando muy deprisa y la carretera empeora a toda velocidad. Así que es posible que los que se atrevan a cruzar pasen por aquí sin detenerse. Por lo que es posible que los que estén en ruta prescindan de las paradas. Sí, puede ser. En la cabina llevan comida y termos con té caliente. ¿Y sería posible localizarlos por radio? Tal vez. Podemos intentarlo en la furgoneta. Pues pongámonos en marcha antes de que el hielo se derrita aún más. ¿Hay alguien en el cañón que vaya hacia el norte? ¿No hay nadie por ahí que viaje hacia el norte? ¿Nada? Silencio. ¿Eso significa que no hay cobertura o que no hay nadie conduciendo?
Podría ser cualquiera de las dos cosas. Aún nos queda algo de tiempo. A lo mejor nos cruzamos con alguien. Ojalá. Pero durante los siguientes kilómetros no avistamos un solo camión que me pueda llevar. Así que seguimos avanzando con la esperanza de que nuestra briosa furgoneta UAS pueda superar los tramos semiderretidos que nos esperan en la garganta. Durante un rato la cosa va bien, pero algo más adelante, como nos temíamos, descubrimos que el río se está descongelando a una velocidad alarmante. Mira esa zona. ¿Crees que podremos pasar? Tiene muy mala pinta. La probabilidad de que algún vehículo atraviese el hielo es cada vez mayor, por lo que las autoridades han enviado un tractor bulldozer para auxiliar a los conductores en problemas. Es como si rodáramos sobre cáscaras de huevos. No dejo de oír crujidos. Hemos creado una tercera carretera, porque las otras dos ya están agrietadas y medio derretidas. Vamos, vamos. Estamos tentando la suerte. Vas genial. Ya casi estamos. Hemos pasado lo peor. Menos mal. Dios mío. Venga, esa mano. La tensión te ha hecho sudar. Durante un buen rato he pensado que el hielo se iba a romper en cualquier momento y nos íbamos a hundir. Y lo que tenemos por delante es todavía peor. Sí. ¿Podremos seguir? No lo sé. Voy a preguntarle al conductor del bulldozer. Buena idea. A ver qué piensa él. Sueño con que nos diga que podemos seguir. Pero yo mismo creo que va a ser imposible. El hielo se desmigaja bajo mis pies. Y ahí ya puedo ver el agua. No sé cómo lo ha hecho, pero Slava ha encontrado una ruta alternativa a la carretera principal. Y aunque el hielo crujía a nuestro paso, ha sido capaz de concentrarse y de llegar hasta aquí. Pero está nervioso y no le culpo. ¿Quién querría acabar varado o bajo estas aguas? ¿Qué te ha dicho? Nada bueno. Dice que más adelante las condiciones son mucho peores y que con toda seguridad terminaremos atascados. Nos recomienda esperar a un camión más grande y pedirle al conductor que te lleve. Entiendo. Un camión grande capaz de pasar. Sí, seguro que algún chofer se atreve. Al menos uno. Vale. ¿Y qué hacemos para entretenernos? ¡Qué puntería! ¿Qué hora es? Las 6:30. ¿Ves algo? No. ¡Sí! Por ahí viene un camión. ¡Auxilio! ¡Estamos aquí! Es casi un milagro. ¿Le puedes llevar? ¿Está solo? Sí, eso es estupendo. Gracias, Espasiva. Voy a coger mi mochila.
Gracias, Slava. Eres todo un amigo. Gracias por ayudarme tanto. Espero que lo consigas. He apostado por ti. ¿Por mi victoria? Sí. Te llamo en cuanto llegue. Me da pena despedirme de Slava, pero ahora tendré la oportunidad de alcanzar mi meta gracias a este camión que en la última y lucrativa travesía de la temporada invernal deberá enfrentarse a un largo y peligroso tramo de hielo a punto de fundirse. Menudo susto. El riesgo es cada vez mayor. Los neumáticos ruedan ahora sobre una capa de hielo más profunda que también se está derritiendo. Y si su espesor disminuye y el camión atraviesa esa capa, acabaremos sumergidos en las heladas aguas. ¡Vamos, vamos! Me asombra que hagáis esto día tras día. Ahora entiendo por qué se llama la Ruta del Oro. Porque es casi un duelo mortal con la naturaleza para obtener una paga extra. Pensé que no lo contábamos. Va, dice. Tiene nervios de acero. Dios mío, el hielo está crujiendo. Y puedo notar cómo se hunde bajo nuestro peso. Vamos, vamos. Vaya. Siento un gran respeto y una enorme admiración por estos cacharros. Son unos monstruos imparables. Cuando ya empezaba a pensar que nuestra larga excursión por esta traicionera superficie no terminaría nunca, dejamos atrás el sector más peligroso del río y rodamos sobre hielo sólido. No llegaremos a Honu antes de que oscurezca, pero al menos rodaremos sobre un tramo de río completamente congelado. A la mañana siguiente me despierto ilusionado, pensando en poner el broche de oro a mi maravilloso viaje por los caminos más extremos de Siberia. Honu está a 2 kilómetros del círculo polar ártico, así que mi meta se encuentra a tan solo un tiro de piedra. Pero como no hay ningún camión que vaya hasta allí, tendré que resignarme e ir a pie. Muy cerca. A solo unos pasos. Aquí es. Este es el círculo polar ártico. Me ha costado llegar, pero al final lo he conseguido. Así que voy a celebrarlo. Nazdorovia.
Esto es genial. Pero ha llegado la hora de volver a casa. Y no hay ningún camión a la vista. Así que tendré que armarme de paciencia y ver qué encuentro por el camino.